¿Qué tal, Iván? ¿Cómo está? El hombre de negro. Sí, blanco y negro hoy. Felicidades, ¿verdad? Gracias. A ustedes los liberteños, heroica, importantísima, trascendental victoria contra el Gremio de Porto Alegre. Sí, estuvimos festejando. ¿Hoy le toca a ustedes? Hoy le vamos a ganar a Zamora. ¿Te vayas a la cancha? No, porque a las 7 termina el programa y 7 y cuarto empieza el partido. ¿Pues ya te no da? Me da. Dime ya, si tenés tu entrada. No, ya no me da, entre salir acá ya no me gusta llegar sobre la hora. ¿Y qué vas a hacer hoy? Y voy a ir a casa a comer un asadito, a ver el partido. ¿Ya tenés todo preparado? Sí, solamente la patrona está comprando ahora la carne, porque esas fueron las instrucciones que le di. Ah, vos dejás todas las instrucciones en tu casa. Claro. Sí, por supuesto, papá. O no. Y la patrona te dice, sí, ya. No, vas a tener todo servido cuando llegas. Me preguntó qué corte de carne quería que yo quería que comprara. O sea, vos sos eso que llegás, te sentás y te servís ya, ¿no? No. Ella va a comprar, entre costillas le pedí, porque es rápido, pues. Son cortes así pequeños. Yo llego, pongo la parrilla, eso me tarda 10 minutos. Y seguramente el primer tiempo voy a llegar a los 10 minutos del primer tiempo y llegar a casa. Si salgo acá y me voy volando. Estaba escuchando a Bruno Pombo el camino. A Bruno Pombo, sí, exactamente, por las 7:30 Radio ABC Cardinal. Seguramente para el segundo tiempo ya voy a estar picando algunas de las entrecostillas con algo, no sé. Si te ves muy seguro, para el festejo prácticamente vos te vas, ¿no? Y bueno, y Zamora, o sea, me imagino, la lógica del fútbol dice que tenemos que ganar. Cierto. Olimpia ayer en teoría debía golear. Y cómo se nota que cuando hay árbitros neutrales como Olimpia no puedes. Estás incidentando ya. A la pucha, pero digo nomás, Nio. Primera vez que a Olimpia ya le toca un árbitro neutral. Bueno, segunda vez. Y otra vez no ganas. Entonces. Bueno, saludo a todos los árbitros entonces. Sal. Del Paraguay. Saludo a todos. Bueno, Iván, hablábamos antes del programa en todo lo que hace a la producción. Y me estaba fijando en todo también lo que estuvo cubriendo hoy a DCTV. De hecho, nuestro productor Blas López estuvo trabajando ayer con este tema de los allanamientos en la zona de Bañado Sur. No es la primera vez que se hacen esos allanamientos. Pero hoy me quedó en claro la situación social de nuestro país, la situación histórico-social de nuestro país, cómo puede llevar a determinadas consecuencias. Y de eso se trató de alguna forma hoy el allanamiento. Vamos a estar explicando esto, porque es un poco complicado así como lo estoy presentando. Pero todo lo que hoy ocurrió en el Bañado Sur tiene un trasfondo histórico. Y precisamente tiene un trasfondo histórico no por una cuestión programada, no por una cuestión presupuestada. Es una cuestión colateral. Pero ¿cómo son las cosas? Que de una cosa o de una situación de progreso en nuestro país puede llevar a una situación de subdesarrollo y esa situación de subdesarrollo genera la delincuencia. Hoy la policía, específicamente agentes del Departamento de Homicidios, efectuaron 6 allanamientos y una revisión de una casa, donde en el Bañado Sur, cerca del vertedero de Cateura, en busca de 4 jóvenes, 2 hermanos por un lado y otros 2 hermanos por el otro, sospechosos de haber comandado aquel dantesco ataque en el cual murieron una niña de 8 años y luego su tía de 23. Estos 4 que estamos viendo acá, Iván, ¿ahora fueron identificados o ya estaban identificados en este caso? En las últimas horas fueron identificados, sus casas individualizadas y el allanamiento en busca de ellos. O sea que es una cuestión nueva la que estamos presentando. Así mismo, claro. Ellos son los hermanos Arsenio Galeano Torales, de 26 años, y Alcides Galeano Torales, de 21. Por el otro lado, Luis Carlos Ríos Rodas, de 27, y Ángel Juliano Ríos da Rosa, de 21 años también. Ríos Rodas, dije, ¿verdad? Ríos Rodas, dijiste. No, Ríos da Rosa son y Ríos da Rosa. Los hermanos Galeano Torales y los hermanos Ríos da Rosa. Ellos 4 fueron los objetivos del equipo investigador que intervino hoy. Sitiaron los policías el Bañado Sur con la fiscal María Irene Álvarez. Muy temprano fue eso. Tempranísimo, antes que amaneciera. Pero ahí radicó el problema, Osvaldo. La feroz tormenta que cayó esta mañana. Sí, se vino feroz tormenta. Evitó que la policía entrara y cayera de sorpresa los sospechosos que se evadieron. Lo escuchaba Víctor Ruiz comentando en la radio justamente ese detalle que estaba mencionando. Y no podían entrar porque para entrar al Bañado Sur es todo un tema. Es complicado. Pero para entender por qué ellos le mataron a una nenita de 8 años y a varios otros, supuestamente, hay que, como decía Osvaldo, volver al contexto original. Hay que explicar cronológicamente esta guerra. Te adelanto que se trata de una guerra entre chacariteños y bañadenses originales. Allá por el año 2008, iniciamos este recorrido cronológico, allá por el año 2008 ya se consolidaba la idea
de hacer una costanera, avenida. ¿Qué tiene que ver la costanera? Me vas a preguntar, ¿verdad? Bueno, te voy a explicar. Costanera y desagüe son prioridad para Ebany. Publicación de ABC del año 2008. Ebany trataba ya de ejecutar también el proyecto que años anteriores se generó, se engendró. La construcción de la avenida Costanera. 2008, 2009, 2010, Lugo empezó a apurar también la construcción de la Costanera. Tenemos varias publicaciones que vamos a ir mostrando. Allá por el 2011, 2012, iniciaron las obras. Acá en la Costanera, frente a lo que es el Palacio de López, censaron a familias para dar inicio al primer tramo de la avenida Costanera. Ojo, ¿qué quería decir esta publicación del 1 de diciembre del año 2009, hace casi 10 años? Que necesariamente e indefectiblemente familias chacariteñas se iban a ver afectadas por la construcción de la avenida Costanera. 18 familias, dice la publicación. Inicialmente en uno de los tramos, porque la avenida Costanera literalmente rebanó lo que era una de las orillas de la Chacarita. Y así se fue consolidando el proyecto, aparecieron las primeras empresas encargadas de la licitación, se empezaron a construir los carriles, cosas así. 479 familias, te agrego, decía el mismo. Ahí ya sube, ¿viste? Sí. ¿Viste? Fue construyendo, fue tomando forma la avenida Costanera que hoy, de la cual todos, no sé si se puede decir disfrutamos, porque tampoco es la gran cosa, tampoco resultó ser. No, pero es parte del progreso. Es parte del progreso. Sí. Lugo verificó la zona de obras del proyecto, dice, podemos ir más rápido también. Aseguró que las 19 familias afectadas no objetaron ser reubicadas. Ahí está el tema. No objetaron ser reubicadas. Últimos detalles para el inicio de la construcción de la avenida Costanera. Publicación ya del año 2010. Vamos avanzando, ¿verdad? En ese proceso, varias familias chacariteñas tenían que ser movidas. Y ahí empezó el problema. Construirán un barrio modelo para reubicar a más de 100 familias, ya era ahí. 100 por 5 integrantes, como mínimo 500 personas. Sí. Ahí empezaron los problemas. Pobladores de la Chacarita en contra, decía este artículo. Porque los chacariteños no querían dejar su terruño, su hogar. Pero había que construir la avenida Costanera. No, aparte que ellos estaban en una zona inundable. Estaban en una zona inundable. Acá está más o menos el mapa, ¿viste? ¿Cómo se entiende? La Bahía de Asunción, la Costanera, Parque Caballero. Toda esta gente que estaba en la orilla de la bahía, frente al Palacio de López, fue reubicada. Y ahí radicó el problema. Bueno, ¿dónde vamos a ubicar a estas familias? Moho, ojo, patas y cuay. Vaya, y patas y cuera. Primero el tema económico, indemnización. Ese era el punto. Y segundo, ¿dónde van a ser reubicados? Se habló en un momento dado de un barrio en Villeta, que de hecho se hizo. Después en un barrio en Itagua, que también se construyó. En Itagua hay un barrio de reubicados chacariteños. Pero con el gran problema de que no había transporte público. No había transporte público y la mayoría de los chacariteños que fueron a Itagua tenían su trabajo en Asunción o trabajaban en Asunción. Entonces ahí se generó el problema. ¿Qué pasó? La avenida Costanera se habilitó parcialmente en 2014, 2013. ¿Te acuerdas que se habilitaba por tramos, sí, y por días? Sí. Un fin de semana se habilitaba, al otro fin de semana no, cosas así. Bueno, entonces el gran problema fue la reubicación. ¿Qué hicieron muchas de las familias chacariteñas? Se reubicaron en los Bañados. Bañado Sur, Bañado Tacumbú, cerca del Mbiguá. Otra vez en la Ribera. Otra vez en las Riberas. ¿Y eso qué generó? Generó un conflicto con los bañadenses originales. Porque era algo así como que va epio a chacariteño o utañan de barrio, pero ni en bojata. ¿Y qué pasó? En estos barrios marginales hay mucho consumo de drogas. Y principalmente en el Bañado Sur, la mayoría de los distribuidores son, o eran en este caso, bañadenses originales. Y varios de los chacariteños que fueron a vivir al Bañado también incursionaron en ese rubro. Y entonces ahí se desató, ahí se generó la chispa más grave. ¿Por qué? Porque los bañadenses originales que vendían su droga ahí se vieron afectados por los chacariteños que emigraron y que también empezaban a vender y le sacaban clientes. Claro, acá hay que aclarar, Iván, que pasó más que por una cuestión de sobrepoblación, pasó por una cuestión de sectores. No vamos a incluirla a todos. Diciendo bañadenses y chacariteños, queriendo describir la zona nomás. Pero son sectores de los bañadenses y son sectores de los, claro, chacariteños,
que coincidieron en un lugar estratégico para el lugar de la venta. Claro, si se mudaron 100 familias de la Chacarita al Bañado Sur, ponerle que 5 sí. se dediquen a la venta de drogas. Y ya es mucho eso. Que ya es mucho, sí. ¿verdad? De 5 familias hay 3 integrantes en total, sí. seguramente. Y te pueden generar todo un movimiento. Claro, ¿verdad? Pero fueron a chocar contra los pobladores originales que también venden drogas. Entonces, si un bañadense original vendía 100 dosis de crack al día, se le fue el chacariteño que también era vendedor en su barrio, y él vendía 50 y el 50. Y si el bañadense original ganaba 100 mil por día, después ya pasó a ganar 50. Y ahí empezó el problema por territorio. Ahí empezó a desatarse el problema por territorio. Ese fue el principal problema. Se generaron los primeros choques, las primeras confrontaciones, que derivaron ya en algunas muertes. Por ejemplo, en el año 2016, en un caso que se filmó, un ex chacariteño, ahí está, pandilleros matan a tiro a jóvenes del Bañado Sur. De acuerdo. 17 de abril de 2017, en realidad. En la calle fue eso, ¿no? ¿Cómo? En la calle fue eso. En la calle había video incluso de este caso. Es que se cruzaron y le dispararon. Se cruzaron así, en boom, le disparó. Acá pasamos. Acá pasamos en Crimen y Castigo el video. Sí. Hay otra publicación en la que se ve un recorte de la captura de pantalla de ese video. Este fue el que cayó. Ahí está, puja por la venta de drogas. José Alfredo Rodríguez era el detenido. Y si ampliamos toda esta foto, por favor, ahí se ve una secuencia del circuito cerrado. El asesino era un tal Kalahari y el que murió era Víctor Manuel Pérez, de 23 años, quien era chacariteño. No, pasamos ya. En la anterior no podemos mirar completo la página, por favor. ¿Entendés? Entonces, en ese video se notaba claramente. Ese fue uno de los primeros episodios de bañadenses originales contra chacariteños. Sí. ¿Entendés? Y a partir de ahí, coincidentemente, una cadena de eventos, uno tras otro. Y siempre el problema era que los bañadenses le atacaban a los chacariteños porque vinieron a quitarle sus clientes. En este caso, lo que pasó con la niña no fue la excepción, Osvaldo. Y antes de llegar a eso, Iván, hay que decir que tanto nosotros, porque acá hay que hablar también de eso, de los comunicadores, como los investigadores, lo veíamos como hechos aislados. No analizábamos el fondo de la cuestión. Recién cuando ocurre lo de la niña, o el hecho previo a lo de la niña, que recordarás también, es donde enciende la alerta de que había una guerra muy importante en ese sector que estaba causando ya mucho daño. En este caso de la niña que murió, te voy a hacer cronológicamente de vuelta. Antes de Navidad ocurrió un tiroteo sí. en el Bañado Sur, en el que resultó herido un señor. Incluso ni siquiera se hizo la denuncia en ese caso. Porque fue, no, oro denuncia, orente no cobrata chupé. Vos sabés que el herido, el señor quedó parapléjico. Ese señor era el tío de estos dos, de estos cuatro muchachos ahora buscados, de los hermanos Galeano Torales y los hermanos Ríos da Rosa. Ese primer herido es tío de estos cuatro jóvenes. ¿Qué hicieron estos? Fueron a cobrar venganza contra el otro grupo. ¿Quiénes formaban parte del otro grupo? Esteban Ramón Santander Aquino, Carlos Junior Villagra Alegre y Cristian Antonio Alegre Cárdenas. Ellos son procedentes de Chacarita. Ellos son los bañadenses originales. Uh-huh. Y los Santander, que te cité ahora, son los chacariteños, uh-huh. ahora bañadenses. Uh-huh. En esa confrontación, en el marco de la disputa por territorio, aproximadamente el 15 de febrero, acá pasamos la entrevista. Un bañadense fue a comprar crack de un vendedor. Ese vendedor chacariteño. Llegaron los bañadenses originales que le vendían a ese tipo y le metieron bala. En ese tiroteo también salió herida en el tobillo una chica, ¿te acuerdas? Me acuerdo que pasamos la nota acá. Sí. Acá está. Esta chica dijo: Mi hermano es consumidor de crack sí. y se fue a comprar de un chacariteño. Sí. Y vinieron los que le vendían a mi hermano, que son bañadenses, nuestro vecino, vinieron y le dispararon porque sí. no compró más de ellos. ¿Qué pasó? Una semana después, el 23 de febrero, la hija de esta chica, de 8 años, fue asesinada. ¿La hija? La hija de ella, había sido. Yo pensé que era la sobrina. Fue asesinada en represalia otra vez por ese hecho. Un día sábado. Atropellaron la casa de ellos, el grupo, este ahora fugitivo, con escopetas, pistolas, revólveres, dispararon, mataron a una niña de 8 años e hirieron a 6. Una de las chicas murió 15 días después en el hospital, o sea, dos muertos. A partir de ahí,
que se declaró la guerra entre los bañadenses y los chacariteños pobladores del Bañado Sur. A la vuelta de la pausa vamos a hablar del resultado de este procedimiento que hizo la Policía Nacional conjuntamente con el Ministerio Público.